buenas tardes a todos eh, comenzamos un nuevo evento en este nuevo año en 2021 un gustorse madrid que contamos con la presencia de Luis sofía Uribe, jefe de la oficina de proyectos europeos en la COE. antes de nada queremos daros las gracias a todos los asistentes tanto presenciales como virtuales que bueno que nos apoyáis un año más y os queremos desear pues, bueno un poco de normalidad ¿no? esa palabra tan, tan ansiada por todos nosotros y sobre todo también que bueno todos vuestros proyectos e ilusiones también se cumplan. Como os he comentado, contamos con Luis Ocias, Uribe, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE, que nos va a hablar ¿eh? y va a dar una conferencia bajo el título La negociación y el objetivo de los fondos europeos, visión europea y aplicación en España. Muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. A vosotros, encantado de poder estar con vosotros. Como he comentado, bueno, pues con un tema de actualidad, ¿no? los, fondos, los fondos europeos, que estoy seguro que, que Luis nos va a aportar mucha claridad y seguramente cuando acabe toda la... Esta exposición vamos a tener bueno, una visión más clara de este concepto. Me gustaría, antes de empezar, hacer una breve biografía de, de Luis, aunque ya sé que todos, muchos de vosotros también le, le conocéis, tanto vosotros como gente que está viendo online. Graduado en la Administración de Dirección de Empresas, eh, en ADE y también en Derecho, en Deusto Business School, la Universidad de Deusto. Además, cuenta con distintos programas y seminarios realizados en en universidades de prestigio internacionales como London School of Economics y Princeton University. Tras desarrollar su carrera profesional en consultoría estratégica en el sector público en Deloitte, en agosto de 2020 se unió al equipo de, de COE, que es donde está ahora. Desde entonces, bueno, pues ha centrado su marco de actuación en lograr los, que las empresas españolas contribuyan proactivamente ¿no? a maximizar y el impacto de los fondos europeos en España a través de una interlocución, interlocución perdón, directa y estrecha entre el Gobierno y la Moncloa. Y antes de dar paso a Luis, recordaros que bueno, podéis hacer preguntas en directo a través de, bueno, desde donde estáis viendo, en la pantalla, a mano derecha, tenéis un formulario que nos llevan directamente las preguntas. Y bueno, las personas que estáis aquí en la sala también, con los códigos QR que tenéis aquí en la parte del fondo de la sala, también podéis realizarlas. Pues bueno, sin más dilación, Luis, eh, estamos esperando ansiosos que nos cuentes el tema de los fondos europeos. Genial, pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y por poder estar eh, conectado en algo de, de la UNI. Que, que hace cinco años ya tuve la suerte o la desgracia de salir y la idea de hoy es acercar o, o tratar de acercar un poco más una cuestión que está muy de actualidad, eh, que desde luego está concentrando buena parte de los titulares de prensa y de los intereses de las empresas y poner un poco de luz sin ningún tipo de formalismo ni... ni ni dogmatismo, pero de forma un poco más clara de, de cuál es la realidad que hay detrás de lo que tanto se habla como fondos europeos. Eh, la idea de hoy, eh, o lo, lo que he pensado es acercar eh, o concentrar la intervención en cuatro grandes bloques, hacer un repaso inicial a cuál es el contexto de cómo surge la respuesta europea a, a esta situación que nos está tocando vivir, después adentrarnos en la visión europea de cómo se contribuye o, o, o cómo se construye este plan nacional o este plan europeo. Y un poquito más en la, en la parte nacional, en la parte de España. Y finalmente, y viniendo de donde vengo y representando a la, a la COE, sí quiero poner el foco, además, estando en la casa en la que estamos, en cuál es el papel de la empresa y qué, qué, bueno, qué rol tendría que jugar en, en todo esto. Por supuesto, las preguntas que tengáis a vuestra total disposición para, para responderlas y para entrar en las cuestiones que, que consideréis. Pues bien, en primer lugar, una cuestión relevante a tener en cuenta en esta situación es cómo surge este plan, de dónde sale la idea de los fondos europeos, de los que hace seis meses u ocho meses nada se sabía o nadie conocía, aunque parte de ellos existían. Y, ¿Y cómo surge la respuesta europea a todo esto? Entonces, en primer lugar, tenemos que tener una visión muy clara de cómo surge esta crisis. Esta crisis surge por una situación sanitaria que evoluciona en una económica y que ya está entrando en una social. Y surge por una cuestión ajena a lo que muchos podíamos pensar hace, hace bueno, unos meses: y es una pandemia que, que supone un bloqueo y un cierre en la, en, la, en la demanda, que es lo que ha supuesto la, la, la crisis económica que luego ha venido. Esto supone una diferencia sustancial respecto a la situación de 2008, donde teníamos una crisis generada por un origen totalmente diferente, pues, pues, donde el sector financiero tuvo un papel relevante, desgraciadamente, y donde, desde luego, bueno, pues, dio lugar a unas consecuencias de unas características diferentes. Con esto me quiero... Centrar o, o quiero, quiero llegar a, a por qué la respuesta europea ha sido diferente a la que tuvimos hace, hace, hace diez años. Hace diez años, como sabéis, eh, la austeridad fue, eh, por motivos evidentes, una necesidad, y hoy lo que se trata y de lo que se trataba cuando se empezó a diseñar este plan era de reactivar la economía, de, de, de incentivar la demanda. Y por eso eh, lo, que, lo que supuso. Esta crisis sanitaria, que como os decía, desembocó en otra social, en otra económica y después en otra social, ha sido un reto para la Unión Europea. Eh, que con el, en un contexto de Brexit, en un contexto de, de cierta desafección con la Unión, pues, pues se ha encontrado en esto una oportunidad para volver a, a reafirmar su, su utilidad y su existencia y está siendo utilizado este instrumento como, desde luego, una, un activo comercial muy importante para ratificar la importancia de, de participar en Europa. A lo largo de las bueno, reflexiones que... Compartiré con vosotros, veremos la utilidad que para países como el nuestro, desde el punto de vista empresarial, tiene ahora mismo pertenecer a la Unión Europea, y, y desde luego está siendo hábilmente utilizado con ese fin. Eh, no es el explícito, evidentemente, pero sí es un fin complementario que también hay que, hay que destacar. Y además, unido a esto, eh, también hay una cuestión que creo que es interesante destacar y es la rapidez de la, de la respuesta europea, eh, teniendo en cuenta de la complejidad. En los que, de los ritmos en los que se mueve la Unión y, y, el, y el entramado complejo que tiene. No podemos olvidar que son 27 países los, los que están incorporados, es un, es un club de países y, por tanto, tiene muchas, bueno, muchas aristas y muchos puntos de, a tener en cuenta. Por tanto, esa rapidez significa que en cuatro meses desde que la OMS declaró la pandemia ya había un acuerdo del Consejo Europeo de los 27 países en torno a crear este plan. Por tanto, creo que es una cuestión en la que, en este caso... Eh, nos tenemos que ser muy orgullosos desde mi punto de vista de pertenecer a la Unión y tener una respuesta ciertamente coordinada, eh, no en todo lo posible, evidentemente por la complejidad de Europa, pero sí, sí en, la es, en la esencia y en, y en el objetivo principal de este, de este plan. Y en esto, por dar un último brochazo a este contexto o a, este, a esta respuesta europea a la pandemia eh, y, a esta, y a este fondo. También tenemos que tener en cuenta una cosa curiosa, de que los que no hemos eh, estado muy metidos en temas europeos hasta que nos ha tocado de verdad meternos de lleno, no se es consciente y, y que desde luego ha supuesto eh, buena parte de, de las dificultades en el proceso de negociación. Y es que eh, es curioso como cuando hay que tomar una decisión importante en Europa, hay una división absoluta norte-sur. Es decir, hay una división absoluta entre los que, eh, por entendernos prestan o creen que prestan el dinero y los que lo recibimos o entendemos que lo recibimos. Y fruto, y fruto de esa división y de esa división conceptual eh, norte-sur, eh, todo el proceso de negociación, a pesar de que ha habido elementos de, 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 bueno, pues, de, de negociación que parecía que se debía a otros temas, todo acaba siendo fruto, en buena parte, de esa división norte-sur. Y eso se ve, por ejemplo, en que en la negociación de julio, que es cuando en cuatro días no se acuerda desbloquear este fondo, eh, claro, era tal la situación y había, ha sido tal el impacto de, de la pandemia que no hubo opción a que ningún país se cayera de, ese, de, ese, de esa luz verde y, por tanto, se aprobó ese fondo con unanimidad. Pero sí que después, desde entonces, ha habido una carrera de obstáculos derivada de esa, de esa confrontación que desde luego eh, ha tenido impacto y en algunos momentos sin llegar a un alarmismo ha, ha podido hacer... Temblar esta respuesta. Y me voy a centrar en una cuestión que pasó en diciembre y es ese rechazo inicial o esa previsión de rechazo de países eh, como Hungría y Polonia a este fondo. ¿Eso por qué viene? Pues bien, eso viene porque eh, en este proceso de negociación se ha querido in incorporar en ese momento una cuestión a petición de, de los países del norte vinculado con la, con la condicionalidad de estos fondos a, a un elemento que es el Estado de Derecho. Es decir, yo incorporo un elemento de eh, garantía de que todos los países están dentro de los valores fundacionales de la Unión y, por tanto, a última hora incorpora un elemento más que no estaba al principio. Pues bien, ese proceso que se desbloqueó por una cuestión que ahora os, os, os diré, se respondía solo a esa guerra norte-sur, con lo cual también es curioso ver cómo en Europa, cómo, cómo empiezan a funcionar las cosas y cómo hay cuestiones que, aunque a priori son una cosa, detrás tienen esa, 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 esa bueno, pues, pues, guerra norte-sur que está siendo, desde luego, particularmente curiosa. Y, y, y en eso. Y por terminar este, este, este barrido inicial eh, sobre la, el contexto europeo, yo creo que tenemos que tener presente esa respuesta importante y, y, y convincente y diferente a las hace 10 años. Y en segundo lugar, ese orgullo, creo, de pertenencia a, al europeísmo y a la Unión Europea, porque está siendo, desde luego, una, una batalla de salvación importante. Con este contexto, voy a aterrizar un poco más en este segundo bloque en la realidad del Plan Europeo de Recuperación, de cuáles son sus características y, 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 cuál es, y bueno, en qué momento estamos y qué es lo que hay que tener en cuenta diferente a lo, que, a lo que hemos tenido hasta ahora. Como os decía al principio, vivimos o hemos vivido muy alejados de los fondos europeos, ahora aparecen con, con, como todo, ¿no? cuando, cuando, la, cuando la, la necesidad se hace virtud y, por tanto, es conveniente tener en cuenta dos grandes cuestiones. El acuerdo que se hace de, de, de julio de los fondos europeos. Tiene dos grandes paquetes. El tradicional y el ordinario, que siempre ha existido, que se llama el marco financiero plurianual, que, que la única casualidad ha sido que se presupuesta a siete años, no a un año como los países y las empresas, sino a siete años, que cerrábamos el ciclo 14-20 y que abríamos ahora un ciclo nuevo 21-27. La pandemia ha sido circunstancial en este caso y el paquete que se ha aprobado en ese ámbito ha sido prácticamente igual el que hubiera existido si no hubiera habido pandemia. Pero sí ha habido un segundo paquete muy relevante, que es los famosos, el Plan Europeo de Recuperación, ese famoso Next Generation EU del que tanto se habla. Ese paquete sí viene exclusivamente debido a la pandemia, está dotado de 750.000 millones de euros y España, a diferencia de lo que estaba previsto, que era que recibiéramos 140.000 millones, pues en los últimos días ha subido esa cifra a 150.000 millones, porque se han recalculado las, las cuantías en función de los datos económicos de diciembre y, y hemos salido desgraciadamente beneficiados. Y digo desgraciadamente porque se ha debido exclusivamente a que los datos son peores de lo que, de lo que estaba previsto. Bien, este Plan Europeo de Recuperación, que es en el que voy a poner el foco. Es del que, de, los, de los fondos de los que tanto se habla. Y estos 150.000 millones de euros que vienen a, a España, eh, es importante tener presente que se dividen en, en, siete, en siete instrumentos principales, ¿de acuerdo? Hay un, y esos siete instrumentos principales, me voy a quedar con el primero, que es el mecanismo de recuperación y resiliencia. ¿Y por qué me voy a quedar con el primero? Pues por tres elementos fundamentales. Es el único de nueva creación de los siete. Los otros seis, lo único que la UE ha hecho ha sido dotar de mayor financiación a instrumentos que ya estaban en el marco financiero plurianual, en ese paquete que ordinariamente la UE saca cada siete años. En segundo lugar, porque concentra el 90% de los fondos. Este, el MRR, este mecanismo, concentra 672.500 millones de euros de los 750.000 que contemplan el plan a nivel europeo. Y dentro de España, de los 150.000, 135.000 corresponden con esta. Con este, con este eh, mecanismo, con este instrumento. Y en tercer lugar, y es lo que más en boca de todos está, es el que da acceso, eh, o, o mejor dicho, el acceso a esto se hace a través del Plan España Puede, ese famoso plan que ahora mismo está en boga y, 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 que, y que está siendo el caballo de batalla política y empresarial en las últimas semanas. Este plan. Eh, eh, antes de entrar en ello que lo haré eh, eh, cuando, cuando entremos en, en la parte española es importante eh, eh, cuando sale este plan a colación tener muy presente qué papel juega Europa en esto y qué papel no juega Europa en esto Europa que lógicamente se ve incapaz de gestionar eh, cada uno de los proyectos de los 27 países de la Unión se ha quedado un papel meramente evaluador y supervisor y cuando decimos evaluador y supervisor lo decimos ex-ante y ex-post. ¿Ex-ante por qué? porque ha definido eh, y ahora que está jugando el Atleti ha definido el terreno de juego perfectamente y lo ha definido en base a dos criterios o dos inputs eh, muy claros, uno específico para cada país, que es donde está la condicionalidad y uno general. País que quiera bueno, aspirar a recibir estos fondos y que por tanto tenga que construir su plan nacional tiene que hacerlo converger hacia la doble transición ecológica y digital y la reindustrialización. Y ese elemento es común a todos los países. Y hay uno que es específico para cada país, que es eh, que tiene una doble dimensión, la dimensión económica y la dimensión de estado de derecho de la que antes hablaba cada país tiene que tener muy presente a la hora de construir su plan nacional en la parte económica lo que se denomina semestre europeo, que es un informe anual, en el caso de España el relevante es el de febrero del año 2020, donde Europa hace un traje a medida en función de su situación económica y social y establece una serie de recomendaciones específicas de país en materia eh, social, en materia de impuestos, en materia de educación, de industria, sostenibilidad financiera, etcétera. Que son lo que tú tienes que tener en cuenta dentro de ese plan nacional. Ahí, por ejemplo, en el caso de España, se habla de tener mucho cuidado con la, con la sustitución o modificación de la reforma laboral y de que en caso de que se haga, tiene que estar perfectamente justificada el porqué. Aquí también se habla de que hay que avanzar hacia un sistema de pensiones que sea sostenible y, y como veis, hay dos cuestiones muy clave en, en lo que luego diré y que son los dos caballos de batalla que esta semana están siendo portadas de muchos periódicos. También entra en cuestiones de educación, donde, donde, donde se hace una llamada a repensar y estando donde estamos, la educación eh, universitaria para que realmente sea eficaz y no tengamos la tasa de universitarios eh, 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 con educación universitaria de jóvenes universitarios más alta, de desempleo más alta de Europa. Se habla de la FP, se habla de muchas cuestiones y, por supuesto, se habla de la reforma del sector público. Este elemento. De, de este input específico de España tiene otro, otro componente de Estado de Derecho, que es el que utilizaron los frugales famosos para intentar blo bloquear esta cuestión. ¿Y, ¿Y a qué responde? Pues bien, la aparición de, de países con gobiernos de corte extrema en Polonia y en Hungría hizo que la Unión eh, empezara a elaborar en el año 2020 un informe de Estado de Derecho, que, que, que lo que hace es una evaluación de... Eh, cómo ese Estado o cómo cada Estado eh, cumple en materia de, de valores funcionales de la Unión, de independencia del Poder Judicial, eh, de no corrupción de las instituciones, de libertad de prensa, etc. Con lo cual, lo que los frugales introdujeron tarde fue este elemento porque sabían que iba a estallar Polonia y Hungría. Eso fue, cuando hablábamos antes de los frenos norte-sur, a esto iba. Con este input específico y este común, cada país construye el plan nacional. Y es en la fase en la que estamos ahora. España está construyendo su plan nacional en torno a todo esto. Y por eso está hablando de, de esto ahora. Y luego vendrá la parte de, en la que la Unión se queda una evaluación ex post, que tiene dos hitos principales. Un hito automático en cuanto eh, España y el resto de países presenten su plan nacional, donde la UE evalúa ese plan y te dice si sí o si lo tienes que reformular. Y luego... Eh, que es el más interesante eh, desde la óptica empresarial y de, y de ciudadano responsable, y es eh, en vez de darte eh, la dotación de fondos en el minuto uno, va a dar a los países dos desembolsos anuales y van a estar condicionados al cumplimiento de tu plan nacional. Por tanto, aparece un elemento que también solicitaron los frugales, que es el famoso freno de emergencia. Si se detecta que un país, por ejemplo España, empieza a ejecutar eh, los fondos que recibe y se desvía del plan que te han autorizado y tienes la tentación de caer, por ejemplo, en un segundo plan e, en ese momento te van a cortar el grifo y, lógicamente, vas a dejar de percibir los fondos que te habían asignado. Esto es el papel de la Unión. Por tanto, hay que, hay que desterrar un mito y es que Bruselas no evalúa proyectos concretos. No hay una interacción empresa española-Bruselas. Bruselas no le va a llegar un proyecto con nombre y apellido de una empresa concreto. Bruselas tiene solo una única. De unidad de medida, que es el país, y tiene solo una única, un único elemento de evaluación, que es el plan nacional. Por tanto, estáis viendo que es una cuestión que en, que en algunos territorios, en algunos eh, partidos políticos ha generado cierta inquietud, es un elemento de visión país, como no ha habido hasta ahora en, en los últimos años. Es un elemento en el que eh, Europa no va a ver lo que pasa de, de, de plan para abajo, de puertas para adentro. Europa solo ve ese plan y, por tanto, el esfuerzo de todos va, va a repercutir en un beneficio común o en un perjuicio común. Dicho esto, bajando ya al, al plano nacional y antes de entrar en, en, la, en, la, en el tercer bloque de, de visión España, sí me gustaría eh, dejar muy claro cuál es el contenido. De lo que, de los, del de, 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 objetivo de los fondos de este mecanismo. Acordaos que estamos hablando del mecanismo principal que concentra el 90% de los fondos y, a diferencia de todo lo demás, de todos los fondos que ordinariamente la Unión ha puesto en marcha, la PAC, Fondo FEDER, Fondo Social Europeo, este instrumento tiene únicamente dos destinos: reformas estructurales de política pública en materia de empleo, en materia formativa, en materia de hacienda y dos, inversiones y nada más que inversiones. Es decir, todo lo que tiene que ver con ERTES tiene otro, otro mecanismo habilitado, todo lo que tiene que ver con incentivos fiscales tiene otro mecanismo habilitado, todo lo que no es inversión va por otro camino. Y eso es muy relevante a la hora de concretar ese plan nacional. Y entro ya en la parte, en la parte española, en, en esa parte nacional. Y aquí tenemos que tener en cuenta que con todo lo que os acabo de, de mencionar, el papel del sector público español es fundamental. Toda la canalización de fondos de cualquier empresa española o cualquier institución pública española que quiera aspirar a recibir fondos se hace a través del sector público nacional. Luego veremos en qué medida el, 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 la, el Estado, las autonomías e incluso las entidades locales. Pero ese es un punto decisivo. El liderazgo de esto corresponde al Gobierno y es un tema en el que, por eso desde los agentes sociales y en este caso el COE, estamos siendo especialmente proactivos en, en, en plantear propuestas que vayan encaminadas a lo que entendemos que tiene que ser. Con ese punto de partida... Voy a poner el foco un poco más en el plan nacional. Este plan nacional, del que ya se ha hablado mucho, ya, se ha, ya ha habido avances y, y se han presentado ya bueno, algunas líneas maestras, tiene cuatro ejes fundamentales: la parte verde, digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. Y hacia abajo, en cuanto al contenido, eh, tiene, como no puede ser de otra forma, reformas e inversiones. Y aquí me gustaría hacer una reflexión y una diferencia, porque el término proyecto está, permitidme la expresión, Totalmente desvirtuado. Todo es un proyecto y nada es un proyecto. Por tanto, hablemos de inversiones y hablemos de inversiones en tres niveles. Hay un primer nivel de inversión que son los 30 componentes del plan. Este plan, más allá de los cuatro ejes que he mencionado y 10 políticas palanca que han, que, han, que han denominado, que es una forma de organizar el plan, tiene 30 componentes muy, muy, muy diversos porque en cada uno de ellos encajan, como os decía, reformas e inversiones. Esos 30 componentes incluyen, el 30, por ejemplo, tiene que ver con la reforma fiscal, el 12 tiene que ver con, con la industria 2030, el primero tiene que ver con el sector agroalimentario, el 14 tiene que ver con el turismo, son, son, son muy variopintos, son, son lógicamente muy amplios. Ese primer nivel lo que establece es la forma de organizar cómo los fondos los voy a agrupar en, en, en determinados ámbitos estratégicos. Ese es el primer nivel. Hay un segundo nivel hacia abajo, imaginaos un plan estratégico, eh, que, con, que lo, lo consiste en cada una de las líneas de inversión dentro de ese plan nacional. Por ejemplo, en el ámbito 12 de Industria 2030 tenemos una línea de inversión que tiene que ver con la economía circular, otra que tiene que ver con la digitalización, otra con la sostenibilidad, etcétera, de acuerdo. Pero no deja de ser una, una concreción adicional o con más detalle de cómo se va a organizar la ejecución de los fondos. Y es este segundo nivel que se hace en forma de fichas, porque cada componente de los que hemos dicho, cada nivel uno tiene una ficha asociada, es este nivel el que tiene asociados hitos cualitativos y cuantitativos que tú te, corre, te comprometes como país a cumplir. Y qué es lo que luego va a llevar a esa evaluación de Europa, tanto en la evaluación automática del plan como, sobre todo, en la, en, la, en la periódica de la que dependerán los desembolsos. Y estos hitos serán, como decía, cualitativos, una aprobación de una norma, una estrategia, un plan, o serán cuantitativos, de cómo me comprometo, por ejemplo, a que el, el X% de mi industria trabaje con materias primas recicladas, etcétera. Y luego viene el nivel 3, que es lo que cualquiera de los que estamos aquí entiende como proyecto concreto. El proyecto empresarial con nombre y apellido, con objetivos, actividades, fases, planificación, presupuesto, etc. Pues bien, lo que no todo el mundo conoce es que el Plan Nacional solo incluye los niveles 1 y 2. No hay proyectos concretos metidos en el Plan Nacional. Por eso es importante tener clara esa distinción. Luego veremos cómo entran los proyectos. Y a nivel de plazos... Solamente tenemos marcados plazos oficiales a nivel europeo. Y hay tres fundamentales. Hay un primer plazo de definición del plan nacional, que consiste en que España, como cualquier país, tiene hasta el 30 de abril para presentar su plan definitivo, aunque está viendo, como no podía ser de otra manera, una interlocución directa con, con Bruselas para ver cómo van concretando los 30 componentes que os decía. Imaginaos un trabajo fin de grado. Donde tú tienes un tutor que te va revisando el avance de tu plan y de tu trabajo, y llega al tribunal y ya está más o menos mascado. No te vas a llevar una sorpresa de si es un 4 o un 10. Estará entre el 7 y el 8 o en el 9 y el 10. Pero no es una página en blanco de nueva revisión. Esto va a ocurrir igual, y por eso el gobierno ya tiene cierta garantía de que los componentes más mascados con Bruselas van a tener un segundo plazo de compromiso de gasto, que significa. Que el 70% del importe del mecanismo tiene que estar comprometido entre los años 21 y 22, y el 30% restante en, los, en el año 23. Y esto va a ser relevante, porque ese 30% restante que vendrá que hay que comprometer en el año 23 va a depender también del buen hacer de las autonomías y del Estado en la ejecución de fondos. Porque puede que haya una revisión en función del de desempeño de España frente a otros países en la asignación final o concreta de, de los fondos. Entonces, dicho esto. Eh, me voy al tercer plazo, que es el más relevante para las empresas y es el que hace referencia a la ejecución. Cualquier inversión o reforma con cargo a estos fondos tiene que estar finalizada su ejecución antes de diciembre del 26 y empieza el cómputo, que esto es desconocido también para mucha gente, el 1 de febrero del año 2020. Es decir, Van a poder financiarse o subvencionarse inversiones y reformas con efecto retroactivo, siempre y cuando hubieran empezado antes de, de febrero del 20, precisamente por ese, a partir de febrero del 20, precisamente por ese espíritu europeo de querer recuperar y transformar la economía a la vez. Con esto eh, voy a aterrizar todavía más a la parte, a la parte nacional. ¿Y en qué sentido? Pues bien, al final, cuando tú hablas con, con empresas que están, os imaginaréis llegando a COE muchas empresas con ganas de, de, de saber, eh, hay, hay dos preguntas muy principales. ¿Cómo va a ser el reparto territorial de los fondos a nivel nacional? Y segundo lugar, vale, esto está muy bien, pero vamos a ir a la parte práctica. ¿Qué ventanilla tengo que tocar y cuándo lo tengo que hacer? Pues bien. La parte territorial de los, la asignación territorial, eh, eh, voy a ir a, a, a lo que decía antes. En ese ejercicio de visión país, como no hay precedentes recientes en España, significa que el Estado, el Gobierno central y, en concreto, los ministerios eh, con mayor peso inversor, es decir, transición ecológica, transportes, economía e industria, están encargándose de concretar, de definir esos 30 componentes. Los ministerios, cada uno se ha repartido en función de su ámbito de competencia, eh, los, pues varios de los 30 componentes están articulando la concreción de ese nivel 1 y nivel 2 y están, o van a articular convenios marco con las autonomías para encauzar o definir o limitar el margen de actuación autonómico en la ejecución de los fondos. Ese sistema de, de coordinación lleva aparejado, como os decía antes, la respuesta final de cuál va a ser la asignación de fondos. Pues bien, a diferencia de lo que se pensaba en julio y agosto, que es que se pensaba que iba a haber un criterio tradicional de fondos, de oye, Cataluña usted se lleva 8, País Vasco usted se lleva 6, Murcia usted se lleva 4, no va a ser así. ¿Cómo va a funcionar? Yo, gobierno central, eh, asigno a cada uno de los 30 componentes unas cuantías concretas, voy a incorporar un componente territorial en cada uno de ellos, pero va, va, va a depender cada uno de ellos. De, por ejemplo, cuál ha sido el impacto de la pandemia en el PIB autonómico, cuál es el peso de ese sector en el PIB autonómico. Es decir, por ejemplo, el ámbito 14 o el componente 14 que hace referencia al turismo, regiones como Andalucía, como Canarias y como Baleares van a tener una, un posicionamiento muchísimo mayor. Porque, entre otras cosas, el sector servicios constituye en Canarias el 85% del PIB y, y claramente el turismo ha tenido un impacto sustancial en, en todo ello. Con esa asignación de fondos, la siguiente pregunta es la de gestión. Y aquí entramos en, en, en qué ventanilla tengo que tocar. Cuando el presidente del gobierno enuncia, eh, o anuncia que, que, que la gestión va a ser compartida, acuña el término famoso de cogobernanza y dice que más o menos el 50% de los fondos se van a gestionar por parte del Estado y un 50% de las comunidades autónomas con participación de las entidades locales, ¿por qué lo dice? Pues lo dice porque el criterio de asignación y de la gestión va a depender del reparto competencial en el que se estructura el marco administrativo de España. Es decir, en ámbitos como educación, como sanidad, como vivienda, van a ser las comunidades autónomas quienes tengan la mayoría de los fondos asignados y, por tanto, van a ser quienes gestionen la mayoría de fondos. En ámbitos como defensa, como justicia, como puertos de interés general, como aeropuertos van a ser los ministerios quienes se queden la mayor parte de los fondos y de las convocatorias y en ámbitos híbridos como industria como medio ambiente como turismo va a haber concurrencia de ambos de ambos niveles administrativos con una aparición como os decía de, de las entidades locales en ámbitos donde tengan especial relevancia como movilidad o como residuos con este esquema la última pregunta que falta por responder vale y esto cómo se canaliza cómo cómo, cómo, se, cómo llega una empresa a esto pues bien la forma en la que el sector público va a, di, a, a enviar o va a canalizar el dinero al sector privado va a ser a través de un principio general de concurrencia competitiva en torno a dos instrumentos que legalmente existen para ello. Por un lado, las licitaciones de contratos públicos, cuando sea el sector público quien quiera liderar una obra, una concesión de obra pública, una, eh, un suministro o un servicio. Es decir, yo soy eh, el Ministerio de Transportes. Quiero licitar, quiero agilizar la obra, por ejemplo, de AVE entre Burgos y Vitoria. Licito eh, la obra. La única diferencia frente a una licitación actual va a ser que lo voy a hacer con cargo a fondos europeos, pero para una empresa va, va a funcionar igual. Yo hago mi oferta, hago mi, mi, mi propuesta económica, mi propuesta técnica y me presento al concurso. Y la segunda gran. Eh, el segundo gran instrumento para canalizar estas ayudas, que es el más relevante y el que más interés está despertando, es el de las convocatorias de subvenciones, de ayudas directas, a fondo perdido y no reembolsables. ¿Para qué? Pues la respuesta es muy clara. Para proyectos de inversión que tengan las empresas donde el sector público lo que quiera es ayudarles a hacer más llevadero ese, ese proyecto de inversión. Y vuelvo a insistir en el concepto de proyecto de inversión que tenga que estar alineado con esa doble transición ecológica y digital, etc. Y esto va a funcionar de la siguiente forma. En función del reparto competencial que, que he dicho antes, cada administración pública va a sacar diferentes convocatorias donde la empresa presente sus proyectos de inversión y aspire a recibir parte o un porcentaje del total del presupuesto. No va a haber un 100% de asignación de, de ayudas públicas por dos cuestiones que tienen mucho sentido. Primero, porque no es lo mismo, a efectos de montar un, un, un proyecto viable, que sepa que me van a dar el 100%, y por tanto el celo que, que pongas tú, pues va a ser menor que si te juegas parte de tus cuartos, y por eso la media parece que va a estar en torno al 30-40%, evidentemente di, variará por el sector, por la región, etcétera, y en segundo lugar, por hay una cuestión que no es baladí, que es el régimen europeo de ayudas de Estado, que opera, que está flexibilizado hasta junio, pero que es un elemento que está ahí, y que maneja un concepto muy relevante que es el de intensidad de la ayuda. En función del de sector, la región y el tipo de empresa, puedes aspirar a más o menos financiación pública, con el objetivo de mercado único europeo y de competencia libre entre las empresas de los diferentes países. Más allá de este principio general de concurrencia competitiva, aparece una segunda opción o un segundo principio, que es la formalización de estructuras de colaboración público-privadas, que ahora me referiré a ellas que intenten cimentar esa colaboración público-privada de una forma un poco más directa. Aquí aparecen cuatro grandes instrumentos, el cuarto de ellos con mucho tirón público últimamente. En primer lugar, los consorcios público-privados, y hay ejemplos en Bilbao, por ejemplo, de, de muy buen funcionamiento de consorcios público-privados. Bilbao Río 2000 es un ejemplo muy bueno de buen funcionamiento de, de consorcios público-privados. En Málaga hay experiencias semejantes, y, en, y no solo en la parte urbanística, sino también en la parte de industria, en la parte de investigación, etcétera. Hay un segundo elemento más dirigido a la parte de colaboración público-pública, que son los convenios interadministrativos. En tercer lugar, hay una figura nueva que ya existía en el marco jurídico, pero que el Gobierno quiere potenciar, que son las sociedades de economía mixta, donde más del 50% sea de capital público y puede haber una concurrencia entre ambos eh, niveles. Y en cuarto lugar, la, la, el nombre de referencia no, eh, a no confundir con los ERTES, que son los. Expertos, los proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, que están orientados a diferente de lo que se pensaba al principio, y este concepto ha generado mucho nerviosismo y mucho interés empresarial, parece que de momento se va a utilizar de forma restrictiva en aquellos ámbitos en los que el gobierno, abro comillas, quiere ser o quiere potenciar el Estado emprendedor, porque entiende, abro comillas, que existe un fallo de mercado y entiende que tiene que haber una inversión pública que acompañe la infrainversión privada. De momento, parece que el foco se pone en el hidrógeno verde, en las capacidades cloud, en los satélites, en las baterías y en los microprocesadores, de forma que seamos capaces de articular un mecanismo, un PERTE que mediante un registro público de empresas que está pendiente de desarrollar y que liderará el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Ministerio competente, aquel que quiera se pueda presentar y vayan abriendo sucesivas convocatorias para ir probando, ir generando I más D, ir generando actividad económica en ese ámbito concreto. Pero insisto que hay que coger con cautela esta figura todavía porque falta el desarrollo de ese, de ese registro y, por tanto, concretar cómo se participará en base a criterios, etcétera. Con este esquema eh, es importante tener presente que parece que va a ser abril el mes en el que empiecen a lanzarse las primeras convocatorias de subvenciones de ayudas y de PERTES. Por tanto, parece que abril va a ser el mes en el que terminar eh, esta, esta, eh, bueno, esta, esta parte tercera de, de, del bloque, esta parte eh, de la visión española del plan. Haciendo una referencia a la colaboración público-privada. De acuerdo, aquí, y con eso me meteré en la cuarta posición, en, la, en el cuarto bloque. Aquí se habla mucho de la colaboración público-privada, es un término que está también ganando mucho peso en, la, en, la, en el debate público. Y lo que aquí creo que tenemos que tener todos presente es que esto o es un esfuerzo, una suma de esfuerzos entre todos de forma leal y creyéndonos que el público sin el privado es imposible que exista y el privado sin el público tampoco, o no va a tener. Opción de que esto sea un éxito. Y con esto me voy al cuarto bloque de la intervención, que tiene que ver con el papel de la empresa, qué papel juega la empresa todo esto, y reivindicar, por supuesto, el papel que desde COE se está queriendo hacer como agente bueno, importante, no solo en el diálogo social, sino, sino en, en, en el mapa económico y social español, y cómo quiere poner su granito de manera, liderado por el presidente Antonio Garamendi, en contribuir activamente. A la, a la recuperación y transformación de la economía española. En este punto, sí me gustaría eh, destacar dos cuestiones principales. Precisamente porque eh, los fondos solo se destinan a reformas e inversiones, lo que tenemos que tener todos claro, y así estamos trasladados al Gobierno, es que no podemos caer en la tentación de destinar esto a gasto corriente y no a inversión. Y no estamos contraponiendo inversión pública y privada, porque en ambas... La privada, evidentemente, pero en la pública también hay un privado detrás que contribuye a su ejecución. Pero es importante eh, sacar a colación los cálculos y las estimaciones del Banco de España y del Banco Europeo de Inversiones, eh, bajo cuyas fórmulas resulta que el efecto multiplicador que cada euro de fondos europeos destinado a gasto corriente resulta o multiplica en un 0,6 y, y cada euro destinado a inversión multiplica o el efecto multiplicador es del 1 con 1, casi del doble. Por tanto, ese dato es relevante para entrar en la parte, en la parte final de, de, del papel de la empresa. Bien, el papel de la empresa en esto, eh, o lo que entendemos que tiene que ser, es la empresa eh, generadora de valor y generadora de desarrollo económico y social. Y en esto COE ha querido tener, en ese papel de aglutinadora de la empresa española, un papel relevante en lo siguiente. COE constituye, eh, o como sabéis, monta una cumbre empresarial entre el 15 de junio y el 25 de junio, que fue un, un, un hito histórico por la participación de 150 líderes empresariales en una semana concentrados de todo tipo y condición. Y una de las conclusiones que saca de esa cumbre es la necesidad de jugar un papel activo en, en, en el aprovechamiento y en la contribución a que España maximice el impacto de los fondos. Fruto de ello se constituye en, en agosto la Oficina de Fondos Europeos de COE, que, que, que yo coordino. Y que eh, viene trabajando en dos objetivos principales. Uno es un objetivo informativo de acercar a la empresa española, al tejido productivo, desde pymes y autónomos a, a grandes empresas, la última hora sobre la arquitectura de los fondos y sobre su aplicación en España. Y en segundo lugar, un objetivo de aglutinar la voz del tejido empresarial en la interlocución con el gobierno. Y en esto, y antes de entrar en las cuatro líneas de actuación que estamos desarrollando en la oficina, sí me gustaría destacar cuáles son los tres Aspectos que entendemos nosotros que la empresa necesita para posicionarse, para salir de la toalladera en la que está en muchos casos y para que realmente pueda aprovechar estos fondos. En primer lugar, es la información. Falta información por dos cuestiones, porque la que existe no se termina de trasladar como debería hacerse, y porque hay mucho que falta, que falta todavía por concretar. Hay acuerdos a nivel nacional de colaboración entre sector público es relevante. Nos falta información sobre qué sentido final va a tener los pertes sobre qué ventanillas a qué ventanillas hay que hay que acudir. Y os voy a poner un ejemplo que ilustra esto. Coe en, en las reuniones que tenemos con nuestras asociaciones sectoriales y territoriales en muchos casos ilustra y da información a representantes políticos, a públicos, de cómo van las cosas, porque tienen desconocimiento de cómo se va a gestionar a nivel nacional. Y es curioso que la parte empresarial, por la diligencia que quiera tener y, y el interés absoluto en esto, a veces informe a la otra parte, que es quien al final va a gestionar de todo esto. Por tanto, es, eso es curioso. En segundo lugar, hace falta agilidad en todo esto. Aquí ha habido un esfuerzo, lo hable del gobierno en aprobar un real decreto ley del 36 2020 de modificación eh, de mucha normativa en materia de contratos y en materia de subvenciones y en agilización de la, de la, de la colaboración público privada y de eliminar cuellos de botella ha sido un ejercicio interesante se ha quedado corto a nuestro juicio en algunas cuestiones sobre todo en potenciar el, el, el estímulo empresarial en que, en que sea la empresa quien pueda incentivar o proponer mejor dicho proactivamente tener la iniciativa de proponer al gobierno al sector público contratos concretos pero es verdad que es un ejercicio interesante para agilizar esa cuestión. Y sobre todo por un tema relevante. España cerró el año 19 eh, a la cola de ejecución de fondos europeos de los tradicionales. Por tanto, o no, y en buena medida ha sido por la burocracia farragosa que existe en muchos contratos. Se tarda seis meses en licitar un contrato en algunas administraciones públicas. Y además por la falta de diligencia en la, en la resolución después de las convocatorias. Por tanto, si no somos ágiles no vamos a llegar a ejecutar en tiempo y forma. Los fondos que vienen de Europa. Y en tercer lugar, una cuestión que también es relevante a nuestro juicio es que hace falta transparencia y control en la ejecución de estos fondos. Nos jugamos mucho, Europa tiene mil ojos puestos aquí. Vuelvo a, a sacar a colación la guerra norte y sur, que va a hacer que estemos muy condicionados, gracias a Dios, a, a, a cumplir lo que está establecido por Europa y, por tanto, o somos transparentes y generamos un modelo de gestión. Eh, bueno eh, eh, Limpio y ordenado, o esto va a ser imposible de, 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 de gestionar. Dicho esto, voy a terminar eh, explicando cuáles son las cuatro líneas de actuación principales que desde CEO estamos desarrollando en esa intención de ser útiles a la, a la sociedad y que, y que ponemos a disposición de, de quien quiera para, para aprovecharlas y para intentar que sean un granito de arena, como os decía, en maximizar el impacto de los fondos en España. Hay una primera. Eh, línea de actuación vinculada con ese objetivo de información y es que en septiembre habilitamos una web, una plataforma digital que se llama COE por Europa que aglutina con un lenguaje sencillo, con un lenguaje empresarial, toda la información que yo he intentado aquí sintetizar o condensar en unos minutos. Recogemos cómo es el, 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 la estructura del plan europeo, el plan nacional, cuáles son los tipos de proyectos que se puede aspirar a presentar y tenemos un apartado de actualidad europea donde semanalmente vamos recogiendo las noticias relevantes y documentos relevantes en materia, eh, en materia de, de bueno, nacional y europea. esa web que es cede Pro europa eh, está teniendo un éxito del que estamos contentos fundamentalmente porque vemos que tiene interés y, y ayuda a las empresas y va a complementarse con un esfuerzo que estamos ya haciendo eh, de las últimas semanas que es verá la luz en torno a Mediados de febrero, finales de febrero, de un nuevo servicio a todas las empresas de actualización diaria de información en materia de contratos y de subvenciones, para que cualquier empresa, por muy pequeña que sea, tenga diariamente la información de cualquier subvención que saque, desde el Ayuntamiento de Huelva hasta la Consejería de Mar de Galicia y hasta el Ministerio de Transportes, y todas las subvenciones o líneas que haya en el mismo ámbito. Por tanto, ese, ese esfuerzo que te, os invito a que la consultéis todos los que queráis, porque lo vamos a complementar con un servicio de webinarios periódicos, etcétera. Bueno, que den valor a las empresas y que, por tanto, contribuya a esa parte de información que, en nuestro juicio, es el principal reto que tienen las empresas. No queremos que nadie perciba esto como algo lejano, como que una pyme no deje de meterse en esto porque vea que es algo faragoso. No sé. No, no hay interlocución con Europa, todo es con, con el sector público español, todo es mucho más cercano a lo que parece y entendemos que ese ejercicio de información bueno, nos ha llevado a que la principal línea o la primera línea de actuación que desempeñemos sea esa. Hay una segunda línea de, de actuación que es muy relevante porque nos da mucha información y nos posiciona eh, y nos permite intentar proponer de tú a tú al sector público propuestas que entendemos que son beneficiosas para todo el, el tejido productivo español, que es la interlocución. Y esta línea de interlocución tiene cuatro niveles de arriba a abajo. Hay un nivel muy importante, que es el nivel europeo. Esta oficina, con la oficina de CEO de Bruselas, está generando una interlocución fluida fundamentalmente con la Comisión y con el Parlamento. La Comisión ha creado un Task Force, un grupo de trabajo específico sobre el plan de recuperación y resiliencia, y estamos pudiendo. Eh, dar nuestra opinión, proponer ideas y, y que la voz de la empresa española se vea en Europa y, y sean conscientes de cuál es la visión empresarial respecto de lo que tiene que hacerse en España. En segundo lugar, estamos desarrollando una interlocución fluida, muy fluida, con el Gobierno de España. Eh, en este caso, en el caso de la oficina, estamos concentrándola con, con, el, con, el, con lo que ahora es la Secretaría General de, de Asuntos Económicos y G20 que lleva en presidente del Gobierno Manuel de la Rocha y estamos trabajando en una mesa específica que se ha abierto de diálogo social con eh, los diferentes secretarios de Estado que nos están trasladando semanalmente eh, cuál es la concreción de esos 30 ámbitos que, que os decía. La última reunión fue antes de ayer, eh, martes, que fue en la que nos presentaron secretarios de Estado de Trabajo y de Seguridad Social. Las líneas maestras de la reforma en materia de, eh, laboral y pensiones, por lo tanto, es la que, la que ha quedado después pía a, 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 al debate público del ministro Escribá, etcétera, en, en ese ámbito. Eh, esta interlocución la estamos complementando con los diferentes departamentos de COE para ser capaces de llegar, sobre todo, a, a lo principal de este plan, que es la parte digital y la parte sostenible, pero sin olvidarnos, evidentemente, de la formación y la educación, que estamos dándole una relevancia sustancial. En tercer lugar, Estamos desarrollando una interlocución muy relevante con las comunidades autónomas y en esto nos estamos apoyando en las organizaciones eh, o en las patronales autonómicas. Están siendo ellas, por la capilaridad y el acceso que tienen al sector público autonómico y por la complejidad que, que existe ahora mismo en España. Salvo una comunidad autónoma, hay gobiernos de, como mínimo de coalición en, en el resto de las comunidades autónomas. Por lo tanto, es muy difícil, si ya es difícil gestionar la relación público-privada, cuando encima aparecen en un mismo gobierno sensibilidades diferentes es más todavía, y por tanto lo que estamos haciendo ahí con Concebás, con cecal con cecal de Castilla y León, con faden en Asturias, con cime en Madrid, con Fomente, etcétera es orientarles para ver cómo generar lo mismo que estamos haciendo nosotros a nivel nacional pero a nivel autonómico, y que se posicionen para que la empresa autonómica, o en ese caso la gestión autonómica de los fondos esté orientada a los principios que os he, que os he intentado trasladar de... de, 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 de priorización de la inversión eh, público-privada frente al gasto corriente, de transparencia en el uso de los fondos, etcétera. Y en cuarto lugar estamos, que es lo que más tiempo nos está llevando evidentemente, estamos generando una interlocución muy fluida con todas nuestras empresas y organizaciones sectoriales y, y, y territoriales. Coe está compuesta como socios directos por tres tipos de agentes: por empresas, por más de 200 empresas las más grandes de, de, del país, por organizaciones territoriales, las Autonómicas y las provinciales, y por organizaciones sectoriales. Eh, una de las cosas curiosas que te das cuenta cuando llegas a COE es que hay 100, creo que son 150 organizaciones sectoriales representativas a nivel nacional de los sectores más variopintos que os podéis imaginar. Y por tanto, es, es, es muy relevante ese contacto con ellos, porque tienen por debajo, una, en, en cascada, tienen una cantidad de empresas de sectores pues, muy relevantes, que a veces no son los, los que más se ven, pero que sin duda tienen una importancia en el PIB muy relevante. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ellos? Estamos yendo un poquito más allá de esa información general que publicamos en la plataforma y estamos teniendo una interlocución, creo que hemos tenido en, en, en seis meses más de 350 reuniones eh, detalladas donde aterrizamos el caso concreto que les ocupa, cómo intentar orientarles a esa, hacer esa interlocución con el sector público, cómo intentar conceptualizar los proyectos de inversión para que quepan bien en ese traje fijado por el, por el Plan Nacional y fundamentalmente estamos dándoles certidumbre, eh, que es lo que más nos exigen vinculado por esa información, respecto a qué pasos se van dando y qué es cierto y qué no es cierto en lo que se va articulando como Plan Nacional. La tercera línea de, de actuación que de momento hemos desarrollado o que estamos desarrollando tiene que ver con la elaboración de diferentes documentos e informes que ponen voz al tejido empresarial y que buscan, en esa introducción con, con el Gobierno, bueno, primar sus intereses, el interés de la empresa general por encima de todo lo demás, porque entendemos y somos fieles convencidos de que es la gente que mayor progreso económico y social desarrolla en, en, en cualquier país, país avanzado. Y en este ámbito me gustaría destacar... Una, una, una propuesta que hemos hecho que ha tenido impacto y que, y que bueno creemos que ha sido muy útil. en este ámbito hemos desarrollado proyectos o documentos en materia de gobernanza de los fondos en materia de, de, de buenas prácticas en la gestión y lo que hacemos es una cosa muy sencilla y es oye, con la capilaridad de COE montamos grupos de trabajo específicos con socios de COE, tanto organización como empresa, que tienen mucho conocimiento de sus ámbitos de actuación, que son unos referentes en esos ámbitos y que, por tanto, aportan su conocimiento para ponerlo a disposición del Gobierno. Y uno de los más relevantes que hemos hecho aquí ha sido la creación en octubre de un grupo de trabajo específico de propuesta de medidas eh, normativas de agilización eh, de los... Trámites administrativos, de eliminación de códigos de botella y de reforma de la administración. Y aquí habilitamos un grupo de trabajo con los mayores expertos en derecho público de, de este país, con, con grandes despachos que son socios de, de COE, y salió de ahí un, una propuesta en, en apenas mes y medio muy muy detallada que tuvimos ocasión de presentar varias veces en, en Moncloa y que parte de esas ideas se han incorporado en el texto del Real Decreto 36-2020 al que hacía referencia antes. Por tanto, bueno, pues estamos en esa línea de, 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 de contribuir proactivamente a que esto pueda ser una buena solución y que realmente sea, tenga impacto en España. Y en cuarto lugar, hemos puesto el foco en las inversiones, precisamente por, por, el, por la, la relevancia que tienen en todo esto. Y aquí lo que hemos hecho ha sido trabajar, y el presidente eh, Antonio Gramendi lo presentó a finales de, de diciembre, en un documento de 21 iniciativas estratégicas de país, creadas bottom-up, es decir, eh, con el trabajo conjunto de todas nuestras organizaciones y empresas. Hemos constituido 21, como decía, iniciativas estratégicas de país que no tienen nombre y apellido, no, no son anónimas, no, no, no incluye quién ha participado en ellas, precisamente por la vocación con la que nacen, que es, oye, ponerlas a disposición del gobierno como una propuesta proactiva de la empresa española de cómo orientar ese nivel 1 y nivel 2 de inversión. Que, que, que os hablaba antes. No entramos a decirte, gobierno, cómo lo tienes que articular, si es a través de un PERTE, de una subvención, de una licitación o de un consorcio, pero sí queremos poner encima de la mesa qué prioridades de inversión nacidas de, del tejido empresarial, desde los autónomos a las pymes, a las grandes empresas, entendemos que aquí hay que acometer. Y aquí lo que hicimos fue agruparlas en los cuatro ejes. Del plan, del plan nacional, eh, y aquí hay una destacada que tiene que ver, por ejemplo, con, con la gestión del agua, hay otra que tiene que ver con la movilidad, hay otra que tiene que ver con la, con la educación, otra con la formación profesional, otra con la, con, la, con la vivienda y, por supuesto, otra con la igualdad de oportunidades entre, entre hombres y mujeres. Este ha sido eh, un, un, un trabajo que fue, fue, fue muy fructífero, que nos quedamos muy contentos porque la verdad que fue, fue intenso, eh, además, concitar intereses de diferentes sectores, es, nunca es fácil, pero fue un resultado que, que yo creo que, que tuvo un impacto positivo y que además estamos utilizando ahora para en esas reuniones con los, con los secretarios de Estado bueno trasladarles nuestra, nuestra opinión y que puedan concentrar las inversiones y, y, y las ideas en torno a ello. Con esto, eh, con esas cuatro líneas, eh, es solo lo que llevamos hecho hasta ahora. Todas se enmarcan, como no puede ser de otra forma, en esa apuesta decidida por la colaboración público-privada y por tres principios que a nuestro juicio son inquebrantables y que son los que desde que el presidente Garamendi entró en la, en la organización han sido la, la línea de actuación de, 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 de todos los que estamos dentro, que es la, la independencia, la eh, lealtad institucional y el sentido de Estado. Estamos en eso y, y desde luego en eso vamos a seguir y sí que por terminar. Eh, nos gustaría que, que, bueno, que, en, que en las próximas semanas y meses seguir atendiendo a las empresas que, que lo deseen y, y, que, y, que, y que, aprovechando que estamos además aquí en, en, en Deusto, eh, que estamos a la disposición de quien quiera para, para atender cualquier duda, sugerencia, pregunta o, o cuestión en la, en la que, como decía antes, podamos ser útiles. ser útiles ¿Mm? Muy bien. pues enhorabuena, ¿verdad? Ha sido una exposición, vamos, brillante, porque al final nos aclararon muchos conceptos, ¿no? Y bueno, ahora te voy a empezar a hacer preguntas porque nos han llegado también por la pues bueno, por la online. Como te comentaba antes, que hemos dado opción a los asistentes. Ángel nos pregunta: ¿las empresas medianas y pequeñas podrán solicitar ayudas de forma individual o solo a través de consorcios? Bien, eh, el, aquí es importante, en el línea de lo que hablábamos antes, eh, tener claro que eh, la, el principio general eh, que va a regir la canalización de fondos hacia el sector privado va a ser el de concurrencia competitiva. Y en esto. Como os decía antes, vamos a tener una parte importante de, de licitación pública, pero otra de subvenciones. Y en las subvenciones va a ser muy amplio el abanico de, de, de destinatarios. Va a haber pymes que van a, o sea, va a haber convocatorias directamente dirigidas a pymes. Va a haber una importante cuantía de subvenciones dirigidas a digitalizar pymes, donde una pyme en sí misma pueda presentarse por un proyecto concreto y va a haber otras que por el sector al que se dirijan, donde haya mucha micropyme, estoy pensando por ejemplo en hostelería, pueda haber organismos intermedios y eso es lo que estamos intentando ayudar, como una asociación sectorial específica que pueda ser de interlocutora porque es difícil que, que un comercio hostelero tenga por sí mismo capacidad de hacerlo. Entonces, va, a haber, va a haber abanicos diferentes. Pero va a haber líneas directas donde pymes por sí mismas pueden aspirar a ello. Luis, España ha estado tradicionalmente, bueno, pues a la cola de la ejecución de los fondos europeos, ¿no? ¿Qué hay que hacer diferente esta vez para no dejar pasar esta oportunidad a tu modo de ver? Yo creo que aquí eh, una cuestión que, que o, hay dos elementos sustanciales que creo que van a delimitar que esto sea un éxito o un fracaso. Primero... Eh, que el tejido, el músculo del tejido empresarial, que son las pymes, accedan a esto, no vean esto como algo lejano. Y en esto la información, vuelvo a decirlo de antes, es fundamental. La percepción que tenemos nosotros, y hemos hecho algún estudio con alguna consultora grande, es que muchas empresas han vivido de espaldas a, a los. Y voy a, voy a poner un ejemplo de Bilbao para que se entienda bien. Y esto es una cuestión que, que, que la escuché en una charla en la que Ivonne Ares, cuando era alcalde, nos, nos la dijo en, en, en la uni. Bilbao, hasta la, hasta la reconversión industrial, vivió de espaldas a la ría y en el momento en el que desaparece la industria se pone a vivir eh, frente a la ría esto, esto, esto va a funcionar igual. Es decir, España la empresa española ha vivido de espaldas a los fondos europeos porque lo ha percibido como algo lejano que no iba con ello y ahora, y de la necesidad o de la crisis, una, una oportunidad, empieza a vivir eh, frente a los fondos europeos. Por lo tanto, esa información, y que no lo perciban como lejano, va a ser por el público español una empresa pueda marearse y pueda desistir o tirar la toalla de, 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 de aspirar a esto porque no encuentra ni el cauce oportuno porque somos muy lentos lo que fuera. Y por eso la agilidad y esa orientación a la que lleva ese Real Decreto 36-2020 tiene que ser la que lleve a una verdadera agilidad y una eliminación de bullos de botella en todo lo que tiene que ver con la tramitación administrativa. Una bueno, parte de estar llegando mensajes de, de enhorabuena por la, por la ponencia. Bueno, amigos. Eh, ahora nos comenta Iño. Eh, que le ha sorprendido los tantos por ciento de cobertura en las inversiones. ¿no? Él comenta que si se ha considerado realista pensar que en algunos sectores, especialmente afectados por la pandemia como servicios, turismo y otros, pues que las empresas podrán invertir un 60% en esas coinversiones. Bien, antes de contestar esa pregunta, vuelvo a, a recoger la reflexión de la esencia de estos fondos frente a los demás. Se está hablando ya de ayudas directas a sectores que peor lo están pasando y va a haber ayudas directas a sectores como el turístico o el hostelero. Pero esas ayudas van por otra vía, ¿de acuerdo? Uh -huh. Por lo tanto, eh, es compatible las ayudas a proyectos de inversión con las que vayan directamente a rescatar la liquidez, incluso la solvencia ya, de ciertos sectores. Estas van para proyectos de inversión y por eso eh, lo, que, lo que hay que de demostrar aquí es que los proyectos de inversión son viables y tienen sentido y están perfectamente enraizados en lo que la UE ha definido como prioridades estratégicas que no significa que, como decía antes, que esa media del 30-40 fluctúe. Es una media sobre un universo muy amplio. Es muy difícil establecer exactamente en qué región, en qué sector va a haber más eh, divergencia o, o más amplitud de esas ayudas. Pero yo creo que lo importante aquí, o, o donde va a estar la clave, va a ser en, en conceptualizar bien proyectos de inversión, en, en, que, haya in en que haya proyectos... Que realmente sean merecedores de, 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 de recibir fondos, y estoy seguro que va a haber ámbitos en los que esos porcentajes suban por una cuestión de, 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 uh -huh. de, de necesidad. En un momento como el actual, y ante bueno, pues como un reto como es el de los fondos europeos, Luis, ¿qué rol está ejerciendo la COE? Y por otro lado, ¿cómo estáis enfocando el contribuir al sector privado en un conjunto? Y aquí nosotros eh, eh, aquí había dos opciones o dos actitudes que en la COE podía adquirir o la empresa española podía adquirir o podía asumir frente a esta cuestión. El primero es el de, el de bueno, pues, pues caer en, en, la, en, la, en, en el derrotismo y, en, y, en, y en, la, bueno, en la queja permanente de esto. Tal. O dos, en, en, en actuar como un agente constructivo y, y creerte la esencia de la empresa en el ámbito de una sociedad desarrollada y, y contribuir a, a, a que tu compromiso con el país haga que, que, que realmente puedas asumir tu responsabilidad como crees que merece. Entonces, se ha optado por la segunda, como creo que, o espero que se esté viendo, y lo que estamos haciendo aquí es eh, utilizar todos los medios que tenemos a nuestro alcance para intentar exprimir o, 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 mejor dicho, maximizar el impacto de los fondos en España. Y en esto, la interlocución leal con el sector público y la propuesta proactiva de ideas en diferentes ámbitos que, 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 que abarquen o, o que tengan como resultado. El interés general de las empresas están siendo la, 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 la llave de lo que estamos trabajando. Uh -huh. pues terminando, Luis, ¿qué papel van a jugar las empresas en la ejecución de los fondos y qué importancia tiene la colaboración público-privada? Es una pregunta relevante y, y, y el papel, el papel que, te, que van a jugar las empresas, pues hombre, la respuesta sería que el, el máximo posible. ¿De acuerdo? Uh -huh. Precisamente por eso, por ese efecto multiplicador que supone la inversión frente al gasto corriente. Eh, aquí lo que, lo que tienen que hacer las empresas eh, eh, es. Con, vuelvo a repetir, conceptualizar proyectos de inversión que sean potentes y que estén perfectamente realizados en el traje a medida que ha supuesto el plan nacional. Y, uh -huh. y la colaboración público-privada significa o tiene que significar que la participación del sector privado no se limite a que una empresa participe en una subvención o en una licitación pública, sino que se anticipe esa participación y que entren en la identificación de necesidades y en el planteamiento de soluciones y, 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 y líneas de inversión. Y en eso estamos. Uh -huh. Eh, dentro de la interlocución que bueno estrecha que estáis llevando desde la oficina con el gobierno y con la moncloa, ¿cómo está enfocando el gobierno en la gestión de estos fondos europeos? El gobierno, eh, que como, como ya he dicho tiene un papel fundamental por cómo se ha diseñado la arquitectura de estos fondos, ha eh, asumido como una prioridad nacional esta cuestión y, y lo ha incorporado en la agenda diaria y en la agenda del gobierno. Eh, aquí eh, lo que estamos eh, viendo es que se está articulando un modelo de gobernanza que está incorporado en ese reelecto al que hacía referencia, que de momento es complejo, que falta por constituir, que, que se habla de, de, bueno, de diferentes órganos con participación de muchos ministros, etcétera pero que hay que aterrizar. Y, y, y el gobierno está, está oyendo mucho, nos está oyendo, pero ahora se trata de que nos escuche. Y estamos precisamente en esa línea ahora mismo. Mm. Luis, a finales de, bueno, de diciembre, un la hubo cierto nerviosismo ¿no? por el posible bloqueo entre Hungría y Polonia para el tema de los de fondos del de Plan de Recuperación, que podía haber supuesto bueno, pues, el fin de no haber podido coger este paquete de 750.000 de millones. No cifra no nada desdeñable. ¿Cómo se producen estas negociaciones en Europa y a qué responden los movimientos e intereses de cada país? Pues me en primer lugar, cómo son las, las negociaciones en Europa son divertidas. O sea, yo, yo desde fuera, evidentemente, pero sí muy, muy metido en el seguimiento de estas cuestiones, son divertidas porque, porque bueno, hay... hay figuras y personajes de todo tipo y se manifiestan en esa negociación y además son, son divertidas porque casi siempre aventuras que final van a tener pero nunca sabes el camino que se va a seguir para llegar a ese final entonces eh, eh, están siendo reuniones muy intensas sobre todo en el Consejo Europeo eh, y sobre todo en el Parlamento Europeo en, en, en el detalle de concreción de los reglamentos y normativa que van a amparar todo este sistema eh, y, pero están siendo curiosas y en relación a, a la segunda parte de la pregunta sobre la parte de Hungría, la parte de Polonia, yo creo que, que, que después de meterte más en las tripas y hacer un seguimiento detallado de esto, bueno, es, es tener claro que aquí la, la parte de norte y sur sigue siempre latente y por tanto eh, se trata de ver qué conexión hay entre lo que está pasando y esa bueno guerra en origen o, o, o división o perspectivas diferentes entre, entre norte y sur. Pues nada Luis hemos llegado al final, espero que te haya sentido a gusto. Encantado. Luego, yo creo Encantado. Que tanto los asistentes online como los presenciales están aquí en la sala, yo creo que salimos sí. con las ideas más claras y nada a todos vosotros, daros las gracias por estar una vez más con nosotros y nos vemos en próximos eventos de Deusto Tobin Saloni